Hoy día aquí en este campo lindero es poder compartir una mañana de trabajo con los perros, de verlos cómo están avanzando en su trabajo, especialmente en cobro en tierra, que es lo que estamos haciendo ahora, y después los vamos a ver en el agua, de tal manera después dar unas opiniones con las experiencias nuestras con Richard de cómo poder mejorar los perros para que en la temporada puedan cazar y sea un buen compañero el perro y no los haga pasar rabia, sino que los haga ser felices cazando. Mi nombre es Rodrigo Rumíe, amante de los perros. Yo en lo especial me gustan los dratos. Estoy muy contento porque encuentro que la gente ha sido muy receptiva y hemos logrado el objetivo de que aprender, que esta es la más idea, aprender entre todos nosotros y explicar las experiencias ajenas, tanto propias, para que podamos tener perros que hagan un buen desempeño en los campos. Otro es cada día de estimular a la gente ya, que le pierda el miedo. Estos no son competencias, estos son encuentros en que tratamos de ver las cosas buenas de nuestros perros y las cosas malas para poder mejorar lo malo y superar más todavía lo bueno, ¿ya? Así que bueno, yo agradezco esta oportunidad de que podamos comentar nuestra iniciativa. Poco a poco vamos haciendo un grupo equilibrado y ameno y que nos gustan los perros. Mi nombre es Richard Lascar y mi participación fue acompañar a mi gran amigo Alberto Lira a evaluar los perros, que hoy día tuvimos el placer y el gusto de verlo aquí en el campo, y se hicieron unas pruebas de cobro en tierra y después cobro en agua. Y tuve el gusto de ver muchos dratar y de muy buenas líneas, muy buen tipo. Y eso evaluamos hoy día, el comportamiento de los perros, y también para poder después conversar con los conductores y contestarles las preguntas que ellos quieran respecto a lo que vimos. Darle algunos consejos prácticos, y lo importante es que aprendan todas las personas, intercambiemos ideas, porque lo que yo diga no es la verdad misma, pero es parte de la experiencia que nosotros tenemos como antiguos cazadores y perreros. Siempre hay que tener en consideración que los perros son páginas y libros en blanco que hay que escribir. Para esto hay que tener paciencia, mucho cariño. Los perros se forman específicamente desde corta edad. Evidentemente, normalmente a uno le llega un cachorro 2 meses si es que no lo ha criado sus perras personales. Y hay que partir de chico. Un perro, sobre todo la raza dratar, hay que tener en consideración que son perros de mucho carácter. Esto que vimos hoy día, perros de mucho temperamento, mucha energía, que hay que educar los cachorros de chico, cosa que los perros, cuando ya se lleven al campo directamente y tengan contacto con el agua, con las aves y con los disparos, sean perros que estén educados, pero anteriormente tienen que estar educados en el hogar, que se llama adiestramiento de patio, normalmente antiguamente se llamaba, que hay que enseñarlos a caminar al lado de uno, con trailla, a respetar al amo. Antes de la comida tienen que sentarse y esperar la orden de comer tranquilos y acariciarlos mucho. Ese es la parte básica y principal, y después, por supuesto, enseñarlos a obedecer, a volver, pero sin ningún golpe. Si todo esto es, mientras usted más grite, es peor. Mientras más fuerza le ponga en contra al perro, va a tener un rechazo más fuerte. Entonces, a mí me gusta hablarlos despacio y ellos van entendiendo todo. Pero hay que hacerlo de chico. Y estos perros que vimos hoy día, sí, el consejo mío que le daría a los conductores, a los propietarios que tienen, empezar de chico, porque si no el perro toma mucha autoridad cuando tiene el cobro en la boca. Por ejemplo, lo que vimos hoy día, que habían perros que no volvían al llamado. Y eso exclusivamente no es problema del perro, es el problema de la primera enseñanza.
Mi nombre es Eric Rojas Macías. Tengo el afijo Von Carface de raza Cursar. Ya tengo 12 años con la raza Cursar. Hoy día fui invitado por el Club Dratar, acá al sector de Linderos. Estamos mostrando a una perra ya de 6 años, que es una Cursar, que el año 2018 ganó el circuito Copa Cobradores, de un circuito donde participaron 52 perros, sacó el ranking número 1 del año 2018. Hoy día ya con 6 años, una perra ya que está como reproductora. Y la pudimos ver en trabajo ya por los años más lenta, pero con mucha confianza, buena toma de viento, buena embocada del pato, por ejemplo, y muy buena entrega de la pieza. Posteriormente seguimos con otros perros ya de la raza Dratar, algunos más jóvenes, otros más adultos, algunos con experiencia, otros sin experiencia, y ahí pudimos darnos cuenta que influye mucho la cantidad de tiempo, horas, campo o terreno. Hay perros que les costó tomar las emanaciones, tomar los vientos, son perros nuevos, ansiosos. Algunos hicieron bien la toma de punto, hicieron el cobro, pero no entregan al conductor, sino que como que falta ahí un poco de experiencia con el apego con el conductor. El perro se iba a izquierda o derecha con la pieza, cómo esconderla, pero prácticamente eso pudimos evaluar hoy día. Perros que ya algunos están iniciados en casa, que se notó las buenas entradas en agua, los buenos cobros que hicieron, y se nota con los perros más nuevos cuál es el rumbo que hay que seguir, digamos, con respecto a esto, con el tema de los perros. Yo creo que es trabajo, buena obediencia, armar un equipo, un buen equipo entre conductor y perro. Que el perro sepa que tiene que trabajar el equipo hacia el conductor y no para él. Y que se note que hay un buen equipo entre conductor y perro. Y prácticamente eso es lo que pudimos ver hoy día. Vimos algunas muy buenas entradas en agua de algunos perros. Se presentaron perros de meses, de 10 meses, y perros ya de 2 años cazando. Así que una muy linda experiencia. Llegó gente nueva, gente joven que quiere aprender, así que en eso estamos. Una muy linda actividad para compartir, para aprender y para conocer distintas experiencias, ya sea de perro, forma de trabajar los perros y ir viendo los resultados. Bueno, mi nombre es Patricio Álvarez, soy de la zona de San Felipe, Putaendo específicamente. He sido perrero toda mi vida. Ya desde los 17 años que empecé a criar la raza Cursar o braco alemán. Y bueno, hoy día tengo 62 años y sigo con la misma pasión criando la raza y preparándolo para toda esta actividad que nos gusta tanto, que es la caza con perro. No consigo realmente cazar si no es con perro. Ya es una actividad que a uno le permite compartir con la naturaleza, le permite tomar aire fresco y le permite, lo más importante, relacionarse con un compañero que es un animal, pero que al final termina siendo un amigo. Y que por lo mismo yo creo que voy a morir con esta pasión de criar perros Cursar y desarrollar esta actividad que nos permite hacer todos los días nuevos amigos. Y la finalidad es esa, poder disfrutar de nuestros perros. El sábado 1 de abril del 2023, que cada día sábado la apertura de la temporada, y estoy invitado a un tortoleo. Y para el domingo 2 de abril estoy invitado al pato. Estamos con un grupo de amigos, zona de torta, mi perro nuevo, de alrededor de 11 meses. Me separo un poco el lote porque ustedes saben que los tortoleros en general son ansiosos. Y me dispongo en cierto lugar del pochero para poder cazar tranquilo y hacer la pega con mi cachorra. Disparo las primeras entradas de tórtola. Elijo algo fácil para la perra, no para mí. De tal manera que los primeros cobros fueron fáciles. Le cazo 15 tórtolas. Me voy muy contento con la perra. Hizo la pega. Cobró bien. Feliz. Como uno es cazador, no matador, con las 15 tortolitas que le cazo por primera vez en su primer día de caza, muy contento.
Al día siguiente voy al Pato, me dispongo en un lugar también más fácil, en un río, con correntada suave, para que pueda hacer unos cobros simples, en un lugar más despejado, para que tenga buena visión. 8 patos al agua, la perra recoge sus 8 patos sin ningún problema. Perfecto, estoy muy contento. Ahora, ¿cómo llego a eso? Me regalan una perra de casi 3 meses, nació a principios de mayo, me la entregan a fines de julio. Yo saco la cuenta y digo, me quedan pocos meses para llegar a abril con la perra más o menos puesta para poder cazarla. Y entra a jugar toda esa ansiedad que tenemos el cazador, que queremos que hay que hacerla toda. Y no es así, hay que hacerla con pausa. Patricio, conversamos la mañana del mismo estilo que yo, en el tema la perdí, trabajamos los perros el primer año y no los cazamos, solo los trabajamos. Entonces en esto, como decíamos, hay que tener mucha paciencia. Entonces, hay un par de elementos a considerar. El primer enemigo de la casa, que son las nanas con el escobillón. Claro. El cachorrito tiene 3 meses, empieza a barrer el patio, la cocina, el cachorrito quiere jugar. ¿Qué es lo que hace? ¡Ah, sale para allá, pero perrito! Y si ustedes asimilan una escoba puesta en posición en diagonal, es muy parecida a una escena de una escopeta. Por lo tanto, ya el cachorro que ha sido castigado con la escobita va a tener un tema cuando vea por primera vez bajarte con una escopeta. Va a asimilar en un escobazo. Y ahí viene mucha parte de las cosas que se habla del temor al disparo, que yo nunca lo he tenido en los perros, pero ese es un enemigo. El segundo enemigo es que todos les dan de comer a cualquier hora. A los perros hay que ordenarlo, tener su buena alimentación. El cachorro se le da a comer en la mañana, a la hora del almuerzo y en la tarde. A lo menos 3 veces, ojalá 4. Entonces todos dicen que yo tengo la pega. Bueno, yo también he tenido pega. Y cuando tengo cachorros me arranco de la pega para irle yo a dar de comer al cachorro. Porque yo necesito generar un buen lazo con el perro de mucha confianza. Este binomio tiene que funcionar con mucha confianza. Al darle de comer le puedes enseñar el sit o el sentado, y eso no hay que dejarlo hacer nunca. En todos los meses que vengan para adelante hay que seguir sentando el cachorro. Está bien sentado, le pones su plato de comida, esperas que el perro come en 5 o 10 minutos y le retiran la comida. No le dejen comida al perro, porque hay que acostumbrarlo a que las cosas tienen un orden. Pero hay que acostumbrarlo a que el perro camine con uno, no uno camine con el perro. El perro no tiene por qué tirar. Entonces el cachorrito tú lo sueltas los primeros días, anda con su correa dando vueltas, la traía, después los empiezas a tomar, lo llamas a la comida, nombre, si no es nombre, un silbido o un pito. Yo uso mucho un silbido muy suave, que cuando están los perros a 100 metros del pochero igual lo escuchan. ¿Qué es este? No más que eso. Si yo los cachorros, ¿los voy a llamar a comer? Sí. Por el plato, sentadito, paciencia. Entonces tengo controlado el llamado. ¿Qué vas con esta ramita aquí? Nunca lo golpeaste. Pero a él le molesta pasar a llevar esto, que es suave. Va a caminar siempre a la pierna. Y ahí usa, si quieres, la palabra, los gringos usan heel, nosotros usamos el junto. Si el perro en alguna parte también después puede pasar la otra etapa, que es atrás, y tú va caminando atrás tú. Pero con esto tan simple, tú logras en 3-4 sesiones que el perro nunca va a tirar de la correa. Va a caminar al lado. Los perros, más que entender la palabra, entienden los tonos. Y siempre usemos el mismo tono. Porque uno empieza a que, cuchuco, trae. ¡Trae! ¡Oye, cuchuco, tráemela! ¡No, oye, acá! El perro ya se confundió. Se confundió. Siempre la misma palabra. Entonces, para los que somos pescadores y nos gusta el pato, yo recomiendo mucho que salgan con el cachorro a pescar. A los ríos, hay esteros, fáciles de cruzarlos, de caminar. El perro va ganando mucha confianza, le hace muy bien caminar en las piedras, le hace fantástico nadar, porque ya estamos en el verano, en este transitar que hicimos de... que recibió el cachorro, estamos llegando a noviembre. Entonces ya el mundo del agua, para que el perro sea algo completamente natural. Y no hay que tener miedo, las aguas en Chile son heladas. Cuando uno va a cazar en el invierno un tranque o a ríos de aquí en la zona central, son aguas con 12 y 14 grados de temperatura. Pero un drátar, un braco, un labrador la resisten fantástico, y hay otros osados que hemos usado, hasta fox terrier, en la cuestión, y funcionan. Se entumen un poco, pero la goza no resiste, ¿no es cierto, Rito? Sí, claro. Entonces, aprovechamos el verano, que es una época calurosa, media compleja, de combinarla con esta vivencia en la salida a pescar en el río, que también ahí tú pones mucho, a los que no hemos puesto medio idiota con la pesca, a pescar con mosca, porque con la fretería íbamos caminando, recorríamos mucho.
Con mosca tenés que estar más estático. Bueno, claro, a tu perro a la orilla del río y tú meterte a la mitad del estero a pescar y él sentado. Que tenga la capacidad de estar 10, 15 minutos hasta que te cambie a otra posición, que el perro aguante estar sentado, porque en una mañana de pato te puede pasar que estés 10 minutos de tórtola, que no entre nada. El perro no se puede aburrir, tiene que estar concentrado en su... así. Y ojo, en esto, cuando venga la temporada de caza y el disparar, y nos ha pasado a todos, yo lo he aprendido de viejo, y me he dado cuenta que mis perras, sobre todo cuando uno tortoleaba mucho, a los 9 años, 10 años, están sordas. Porque yo, cuando ella iba a tortolear, las ponía ya a 1.5 metros tuya, ponlas un poquitito más lejos. Porque nosotros cuando disparamos, usamos tapones o abrimos la boca para que salga la presión del disparo, pero el perro no sabe, no tiene cómo disipar esa fuerza. Entonces, hay que sentarlo por ahí donde está el mate. Lo estoy mirando, él me está mirando, yo lo siento un poquitito en diagonal, que vea mi señuelo o vea la entrada de la torta. Entonces, aprovecho el verano. Ya viene marzo, todos los campos por ahí hay mucha paloma, entonces no cuesta nada conseguirse permiso y llevar a este cachorro que está de 9 a 10 meses, que además la presa paloma tiene una virtud, que es grande, no bota tanta sangre como la tórtola. Yo trato a mis labradores cazarlos primero en el pato para evitar la apretada de la pieza, porque cuando el perro se acostumbra a apretar cuesta mucho eliminarle esa maña. Entonces en marzo hay que darse una vueltecita y dispararle a unas 8 o 10 palomitas y que el cachorro ya se vaya interiorizando el tema. Y así yo puedo sentarme el 1 de abril, como decía al principio, a cazar con cierta tranquilidad. Y después el proceso va a seguir por siempre de mejora, porque uno no para, tiene los perros 3 años y uno sigue corrigiendo. Pero yo creo que eso es como lo básico para llegar a un perro a que nos haga la pega sin que pasemos rabia, sin que nos descomponga el trabajo del perro. Y que podamos estar trabajando con otra persona que esté cazando a 100 metros, y voy a usar una palabra sureña, los chilenos somos garnacheros. Entonces hay muchos cazadores que dicen, oye, si mi perro es tan bueno que cuando voy a cazar con Richard lo mando y le robo los pájaros a Richard. No, po. Mi perro no tiene que ir a robar a los perros a Richard. Cuando Richard dispara, él está aquí y no hay instrucción de que vaya a buscar. Yo lo que tengo que alegrarme es que cuando salgo, oye, salvaje tu perra, no se mueve cuando yo disparo y le cayó una a 3 metros tuyo. No. Entonces tú vas mejorando esas cosas también en el proceso que vas cazando. Entonces, yo creo que se puede es destinarle un poquitito de tiempo y de orden, buena alimentación, buen cuidado del perro, buena mantención veterinario, un perro que esté bien encariñado, pero con orden. Uno puede ser muy cariñoso, pero también puede ser muy exigente en el orden. Si tú le aceptas muchos desórdenes al perro, bueno, él va a decir que está perfecto. Esto es como ir a la perdiz, a los que nos gusta la perdiz. Tú le matas las primeras perdices a un cachorro que no hizo bien la muestra. Bueno, el perro va a decir, no necesito apremiarme tanto por irme en muestras, cosas a este señor le gusta que yo se las levante nomás. Entonces se transforma en un perro levantado. A los 6 de la